Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, ¿cuántos vamos? Ya. Siete personas. Muy bien, chicos, bienvenidos, bienvenidos. El profesor Walker ya está ingresando. Vamos a esperar a que entren los demás. Mi voz se escucha distinta. No, no lo había notado hasta que el profesor Félix me dijo. A ver. Buenos días. Está normal. <laughs> ok. Ya, para todos los que no estuvieron en, eh, en la primera. Bueno, en la primera hora. En, en la primera hora de tutoría me refiero, ¿no? Porque pudieron ingresar a pudieron ingresar a, a la clase de álgebra. Eh, estuvimos hablando con sus compañeros sobre las actividades que tenemos en febrero y presentamos un pequeño calendario para que tengamos en cuenta, creo que cuando ya se esquematizan las actividades y las podemos ver organizadas de esa manera, se nos van a grabar mucho más rápido. Entonces ya sabemos que los sábados de febrero vamos a tener simulacros y que eh, los domingos vamos a tener seminarios tanto de ciencias San Marcos, matemáticas San Marcos, como matemáticas UNI 1 y matemáticas UNI 2. Así que todos los que están interesados en poder escuchar los seminarios ya saben que el costo es de 5 soles, solo 5 soles si es que eh, quieres inscribirte. ¿ya? ¿Cuántos están interesados en el seminario de este domingo 7? que ah, ya miércoles 3 de enero pueden decirme sí, yo me voy a matricular. Bueno, yo me voy a inscribir. me voy a participar. Mm, acá está. Bien. Somos 12 personas. ¿Alguno ya se definió, ya sabe si va a participar o no? Buenos si días, Israel, ¿cómo estás? Bueno, te comparto igual la imagen para que puedas de repente animarte al ver los hermosos rostros de nuestros profesores a participar en el seminario de ciencias que va a ser este domingo 7 de febrero de 9 a 1 de la tarde. Va a estar el profesor Salcedo y el profesor Mesa para que pueda compartir contigo toda una mañana de domingo. Toda una mañana de domingo, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, junto a ti, ambos profesores impartiendo sus saberes. Así que puedes aprovecharlo al módico costo de 5 soles, solo 5 soles para ti. Y bueno, dentro de las 14 personas me gustaría saber si alguno de verdad ya se animó o no. O lo, lo ha visto, le interesa, lo está pensando. Todavía no decido, no sé, no opino. ¿Alguno de ustedes? O oh, no, de, de, desde ahora no, ya me di cuenta que no. ¿Ninguno, ninguno se anima a dar una respuesta? Ya somos 15. Ay, esa es la frase de hoy. <laughs> Pero volvamos a recordarnos. El seminario que va a haber este domingo, 7 de febrero. Para todos ustedes, para todos ustedes, pueden pasar una mañana científica con física y con química. ¿Qué mejor que despertarte un domingo por la mañana junto con Chicorita <laughs> y pasar tu, tu mañana junto con el profesor Mesa? Que dicho sea de paso, ya se encuentra con nosotros, así que voy a dejar de compartir para que puedan iniciar su clase de física. Buenos días, profesor Mesa. Buenos días, Catecita, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, la, ¿cómo están todos? Yo le puse de confitrón, sí. A ver, listo. va a ingresar con otro usuario también, profe? No, no, esperemos Ay. que todo esté bien. De acuerdo. se puede ver la pantalla si ¿Sí, no sí profesor sí se puede bien chicos cómo están todos buenos días buenos días muchachos eh, bueno eh, vamos a comenzar entonces el tema de hoy es un tema bastante interesante y estamos llegando a los últimos temas ya no estamos llegando ya al tema de electromagnetismo es un tema que varios chicos pues eh, de manera presencial tienen dificultades y realmente eh, yo quisiera que tú participes en la parte eh, este, de las reglas. Porque acá en electromagnetismo estudiamos bastante las reglas, que es la regla de la mano derecha. ¿ya? Si prendes tu cámara sería bacán para poder guiarte. ¿ya? En algún momento también vas a tener que ver mi. de repente, este, quieras o no. <laughs> que vas a tener que ver la cámara para ver más o menos pues cómo estoy utilizando la mano, en algunos casos. Y eh, la regla de la palma de la mano derecha. Son situaciones un poco de repente este, curiosas que se usan en la física como reglas para poder encontrar una dirección o un sentido de un determinado vector. En este caso va a ser de la fuerza magnética o del campo magnético. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de electromagnetismo. Bueno, primero presentemos al maestro. El tema es electromagnetismo. Muy bien, chicos. A ver, comencemos. Vamos a acomodarnos. <coughs> ya, a ver, tenemos el tema de electromagnetismo. Primero, se le llama electromagnetismo porque lógicamente es la unión de dos ramas de la física que antes se creían separadas. Siempre existía una sospecha entre un, una, un lazo entre el magnetismo y la electricidad. Pero no fue hasta 1820, 1821, 1819, 1820, ya para 1821, pues quedaban las cosas más claras. Fue el, el danés Hans Christian Oerstedt el que nos encontró o nos demostró de una vez por todas que esta unión entre esas ramas de la física existe. Tal vez no lo veas tan importante, pero cuando dos ramas de la física se unen y se encuentra un lazo entre ellas, pues realmente se simplifica mucho la ciencia. La, el, el sueño actual de todos los físicos es unificar todo. Seguramente has escuchado hablar de la teoría de las cuerdas, pero bueno, esa es otra, otra historia. El caso es que ese es el sueño de todo físico, unificarlo todo. O sea, tratar de entender todo con menos cantidad de fórmulas posibles, por así decirlo, ¿no? Entonces, primero hablemos del magnetismo. ¿Qué es el magnetismo y cómo es que así que se unió con la electricidad? El magnetismo, pues, eh, siempre ha sido objeto de estudio por todos los hombres por mera curiosidad, porque obviamente la curiosidad, saber pues que hay minerales que atraen limaduras de hierro y también cuando tienes esos minerales entre ellos pueden ocurrir dos cosas, o se atraen o se repelen. Entonces, el magnetismo es pues una propiedad que presentan algunos cuerpos a los cuales se le llama imanes y ellos tienen a su alrededor ese campo llamado campo magnético. Los imanes pues generalmente aparecen en pares, o sea, siempre vamos a encontrar un imán. Con polo norte y polo sur. Aparecen en pares. Por eso se le llama. Es decir, este imán tiene acá un polo norte, un polo sur. Cuando yo de repente eh, quiero analizar este imán, pues tengo que entender que el poder magnético que él tiene. Para que pueda atraer a la limadura del hierro, ya sea el clavo, etcétera, se encuentran en los polos. A ese, a ese punto se le llama polo norte, porque resulta que cuando tú suspendes un imán, lo suspendes de un hilo y dejas que él solito te guíe, esa parte del imán se dirige aproximadamente al norte geográfico, casi, casi al norte geográfico. So, hay una pequeña dec dec declinación magnética ahí, una, un pequeño angulito, pero como casi siempre va al norte, o sea, eh, casi al norte, mejor dicho, entonces eh, este, los físicos, o mejor dicho, no los físicos, sino las personas, siempre le llamaban a esa parte del imán parte norte. Y obviamente el otro se llama el polo sur, que son los puntos en los cuales se concentra el poder magnético. ¿Cómo así, profesor? Que ahí se concentra el poder magnético. O sea, si a ti el imán de repente estás caminando por, por, la, por la calle, ¿no? Y se te cae el imán, ¿ya? Donde está sucio, la, la arena y todas esas cosas, se cae el imán. Te, lo, cuando tú lo recojas, ese imán va a estar con pequeñas limaduras de hierro que ha recogido. ¿Ya? Pero la mayor cantidad va a estar en los polos. Por eso es que ahí se concentra el poder magnético. ¿Ya? Ahora. Hay teorías que hablan acerca del de monopolo magnético, pero la pura verdad es que el monopolo magnético todavía no se ha demostrado que pueda existir. Solamente eh, los únicos que utilizan bastante esa teoría son los terraplanistas, ¿no? Para explicar muchas cosas. Sin embargo, nosotros, a nivel, pues, eh, de todos nuestros conocimientos y de todo lo que ha avanzado la ciencia, no hemos podido encontrar un polo aislado. Cada vez que tú tienes un imán norte-sur y lo partes, el norte se convierte otra vez norte-sur. Y si tú partes de repente, eh, el, 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 o sea, con la parte sur que tiene, lo partes, igual se convierte en norte-sur. O sea, no vas a poder tener solo... Entonces, eso es algo que conocemos acerca de los imanes. Una de las fuentes más antiguas sobre el magnetismo la tenemos en 1580, un contemporáneo a Copérnico, más o menos, el gran, bueno, fue el gran, uy, se me fue el nombre, <laughs> no me acuerdo, pero bueno, oh, profesor, ¿qué pasó? Ya, lo que pasa es que fue el gran William Gilbert, ya, lo que pasa es que no, no usamos mucho el término, ya, pero fue un inglés, William Gilbert, el que nos dio acerca, nos habló acerca del de magnetismo william gilbert nos dio algunas pautas por ejemplo nos dijo lo que te expliqué que un imán no puede tener un solo polo también nos dijo que un imán para que deje de ser imán pues se puede que se puede calentar si tú lo calientas el imán deja de ser imán no por ahí me preguntan profesor los imanes tienen fuerza de atracción permanente o con el tiempo se desgastan no el imán en realidad tiene fuerza permanente. La única forma de que éste se pueda desgastar, por así decirlo, es que o lo calientes o lo golpees. ¿Me entienden? Y eso es lo que va a pasar. Pero el imán de por sí siempre va a ser imán. Ahora, otra cosa que también nos dijo el gran William Gilbert es que el imán más grande sobre la Tierra es la misma Tierra. La Tierra se comporta como un gigantesco imán. Y de tal manera que tenemos... Un campo magnético que nos rodea. Ese campo magnético se representa por unas líneas llamadas líneas de inducción magnética. Líneas de inducción magnética. Por ejemplo, mira, acá vemos que el norte del imán y tenemos el sur de un imán. Tenemos norte-sur y vemos pues que esas líneas se grafican saliendo del norte y entrando al sur. De esta manera, saliendo del norte, entrando al sur saliendo del norte, entrando al sur. Son líneas cerradas en realidad, que se grafica saliendo del norte y entrando al sur. Esto vendría a ser el famoso campo magnético, representado por líneas de inducción magnética. Así se llaman, líneas de inducción magnética. Uh -huh. Dice por ahí, me preguntan, ¿y un objeto frotado con un imán, también se vuelve imán. Bueno, no es que en realidad tenga, tienen que estar frotados. Lo que pasa es que el, el imán atrae solamente algunos materiales, no todos los metales. ¿eh? ¿No? no sé si has escuchado una canción que dice, este, yo soy el metal, tú eres el imán, o al revés, creo, no sé. Pero la verdad que no tiene mucho sentido la canción. Porque el imán no atrae a todos los metales. El imán atrae solamente a los materiales ferromagnéticos. O sea, al hierro, al níquel y al cobalto. O a las aleaciones entre ellos. Así es el despacito, creo, ¿no? <laughs> ya, entonces, eh, esa, a esos materiales. ¿Y por qué atrae solamente a ellos? Uh -huh. Lo que pasa es que. El, eh, esos materiales que te llamamos, que te mencioné, se llaman ferromagnéticos porque los estudios que hacen al, al imán te demuestran que un imán es imán porque internamente su estructura está ordenada. O sea, sus spin están alineados, átomos alineados, spin alineados, y todos ellos hacen un imán. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con los materiales como el hierro, el níquel y el cobalto, a los que se le llama ferromagnéticos? Pues resulta que estos materiales... Tienen ordenados, pero parcialmente. O sea, solo a una parte. Una parte y luego desorden. Una parte y luego desorden. Una parte y luego desorden. Entonces, cuando tú colocas un imán cerca de esos, de esos materiales, es como que se eh, automáticamente lo que está desordenado parcialmente se ordena. Entonces, ese material se convierte en un imán momentáneo. Estamos hablando de los materiales ferromagnéticos hierro, níquel, cobalto o aleaciones entre ellos. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, has colocado alguna vez un imán a un clavo, este clavo puede pegar al otro clavo, como si fuera un imán. Lógicamente cuando lo frotas también ocurre lo mismo, pero es momentáneo. Entonces eso no va a quedar permanente porque cuando tú saques el imán, entonces al sacar el imán, nuevamente lo que está desordenado, las partes que están desordenadas de ese material se vuelven otra vez pues lo que estaba, lo que se había ordenado se vuelve a desordenar y nuevamente vuelve a ser un material ferromagnético. En cambio, ¿qué ocurre con los otros metales? Esos metales no tienen nada, ni parcialmente ordenado, no tienen nada. Por ejemplo, cuando tú pegas un imán o te intentas pegar en estaño con imprimación o de repente en el aluminio o la pura, porque no va a pegar nunca. Porque esos materiales, esos metales, no tienen ninguna parte ordenada. Por eso no son ferromagnéticos. ¿Está bien? Bien, eh, continuando. Tenemos entonces que las líneas salen del norte y entran al sur. Perfecto. No olvides que todo esto se llama campo magnético, representado por líneas de inducción magnética. ¿Correcto, chicos? A ver. Solo los imanes generan un campo magnético? Es la pregunta, ¿no? Pues como te comenté, acá se demostró que únicamente los imanes no son los que generan un campo magnético. Pues resulta que el físico danés Hans Christian Ørsted demostró que la corriente eléctrica también puede generar campos magnéticos. O sea, esto es curioso. Si la corriente entonces puede generar campos magnéticos es porque hay una relación. Orste demostró que al poner una corriente eléctrica, pues, sobre un, eh, sobre un imán, este imán se desviaba. Entonces él dice, llegó a la conclusión, dijo. Toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Ya, toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Y obviamente todo campo magnético se representa con líneas de inducción alrededor del conductor. Eso es lo que nos dijo el gran Oersted, Hans Christian Oersted. Mira, eh, en realidad, chicos, este, nosotros le atribuimos a él el descubrimiento de este experimento por varias razones. Mira, lo que pasa es que muchas personas van a decir que no, que no fue él, que fue su discípulo, o que de repente lo hizo de manera casual. Sabemos que las casualidades favorecen a los científicos. Y en cuanto a la exposición que él hizo, realmente dejó las cosas en claras y también hizo una que un, un revivió el experimento ha revivido el experimento ¿me entienden? Y dejó pruebas es más o menos como algo así como 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 quien descubrió América ¿no? No algo así es como esa pregunta ¿no? Si uno puede decir este ah, han sido barcos a la deriva que han llegado ¿no? Pero eso son teorías, teorías especulativas la mayoría coincide con que fueron los vikingos ¿no? Pero, ¿por qué la versión popular le da, pues, a Cristóbal Colón? Porque Cristóbal Colón regresó con qué? Regresó con pruebas. Y después de él ya nadie más lo descubrió. O sea, no existe alguien que después de Cristóbal Colón haya descubierto, pues, América. Es algo similar. Después de Orste, las cosas quedaron claras. O sea, ya no podía existir otra persona que haga este descubrimiento, a pesar de que las sospechas estaban siempre desde antes, porque muchos marineros decían... Algo tiene que ver la electricidad con el magnetismo, porque cuando yo estoy en el barco, este, cuando hay, ahí de repente los truenos, los relámpagos, como que el, la brújula se loquea, ¿no? Entonces algo pasa, hay una relación, claro, pero nadie sacó una prueba como lo hizo, pues el danés Hans Christian Ørsted y lo hizo frente a todos. Así que por eso impactó psicológicamente ante todos los científicos y desde entonces todo el mundo sabe que una corriente eléctrica puede generar campos magnéticos y no hay duda de ello. Ahora, tenemos un detalle. Si la corriente eléctrica genera campos magnéticos, la pregunta es, ¿los campos magnéticos podrán generar corriente? Pues esa es una respuesta que vamos a ver la próxima semana, así que no te pierdas la excelentísima clase de inducción electromagnética que se estudia la próxima semana. Por el momento vamos a continuar con esto. Vamos a hablar acerca de la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Mira, cómo nosotros vamos a encontrar sobre los conductores esa línea de inducción magnética. Ya, a ver. Tenemos. Acá tenemos el conductor. ¿Ya? Este conductor obviamente por él, sobre él pasa la corriente eléctrica. ¿No? La corriente eléctrica entonces, si sobre él pasa la corriente eléctrica, fíjate que tenemos que tener el sentido de la corriente eléctrica. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Ya? Para poder encontrar la línea de inducción magnética, vas a levantar tu mano derecha. Bueno, no sé si en la cámara estoy con espejo o, o no sé, pero ya, es mi, mi, mi mano derecha, ¿ya? No es mi izquierda, por si acaso es mi mano derecha. Ya, ya, entonces, este, cuando yo, mi pulgar lo tengo que colocar en sentido de la corriente, o sea, como yo veo que la corriente va para arriba, entonces mi pulgar también va para arriba, ¿entienden? Y los cuatro dedos simplemente lo voy a cerrar, como que como como intentando agarrar el conductor, algo así, ¿está bien? Y al momento de cerrar los cuatro dedos estoy dando un sentido y ese sentido va a ser el sentido de la línea de inducción magnética. Vamos a ver si ha quedado claro acá. Mira, voy a colocar ahí entonces el, el, la corriente. Ya, mira, fíjate cómo está mi pulgar, ¿viste? Mira, mi pulgar está, que A favor de la corriente, ¿sí o no? Ya, ahora mira, lo que voy a intentar hacer con mis cuatro dedos es intentar girar, intentar girar, o sea, como agarrando el conductor. Y al momento de girar, ese sería el sentido de la línea de inducción magnética. Ese sentido serían las líneas de inducción magnética. ¿Más o menos? Bueno, entonces decimos lo siguiente. ya Esto equivale a lo siguiente. Cada vez que tú tengas el conductor, la corriente, no vamos a estar dibujando pues nuestra mano. Nos complicaríamos mucho. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo bloqueo mi pulgar, en sentido de la corriente. In, a ver, tú intenta agarrar eh, el conductor que está ahí. Inténtalo, mira. yo voy a intentar. Y al momento de intentar agarrar, sino que mis cuatro dedos van, van a querer entrar por la parte derecha del conductor. Tú también inténtalo, intenta agarrar el conductor. Ya, cuando intentas agarrar el conductor, sino que tus cuatro dedos entran por la parte derecha. ¿Sí ¿O no? No, profesor, porque yo yo lo estoy agarrando así. No, pues no, que tienes que agarrarlo pero con el pulgar en sentido de la corriente. Entonces, al intentar agarrarlo, tus cuatro dedos van a entrar por la pantalla. No, no hueco tu, tu monitor. Cuidado. Ya. Entonces eh, va, va a intentar entrar por la parte derecha, ¿sí o no? Ya. Supongamos que tus cuatro dedos entran. Ya. Luego tendrías que dar la vuelta y por la parte izquierda estarías saliendo, o ¿no? Por la parte izquierda estaría que estaría saliendo. Entonces, a todo lo que entra se le coloca aspa y a todo lo que sale le coloca punto ya no olvides eso aspa entra punto sale por lo tanto yo puedo decir que en toda la región derecha le coloco aspas 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 aspa, aspa. y en toda la región izquierda le coloco punto 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 mundo por qué porque aspa significa que por ahí está entrando el campo magnético en este caso y punto significa que está por ahí que por está saliendo y esa va a ser representación que vamos a utilizar para pues eh, no estar colocando nuestra mano ¿Está bien? Más o menos. ¿Tiene alguna duda respecto a la mano derecha? Chicos, ¿preguntas? ¿Pero ¿Para qué sirve? Para encontrar estas líneas, llamadas líneas de inducción magnética. Bueno, no hay preguntas. No sé si. Los símbolos. Ya, el ASPA quiere decir que está entrando. O sea. Cada vez que tú ves un aspa es porque significa que, que por ahí entra. Ya, por ahí entra. Siempre que tú ves un aspa es porque por ahí está entrando. Y siempre que ves un punto es porque por ahí está saliendo. En este caso, si a ti te preguntan, ¿no? si tú tienes el conductor y dices el campo magnético por la derecha entra o sale, pues está entrando. Y por la izquierda está saliendo. Ya. A ver, más o menos. Algo así. No sé si se ve este portinas. Mira, que la punta del portaminas sea la corriente. Ya, o sea, va para arriba, ¿no? Entonces, mi pulgar va para arriba. Ya. Y las líneas van así, van circulares a él. De esta manera. Sí. Sino que... Mira, yo veo que por tu pantalla, por acá está entrando, ¿no? Entonces por acá le colocarías para ti, porque como por ahí entra, sería un aspa. Y por acá sería un punto, porque por acá sale. Por acá entra y por acá sale. A lo que entra se le pone aspa y a lo que sale se le coloca punto. ¿Más o menos? Claro, así es. Ya, bacán, bacán, chévere. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a, a ver cómo se calcula. Ya que sabemos más o menos cómo graficar. Ya, vamos a, a ver los casos. Primero, sobre un, sobre un conductor rectilíneo. Ya, estas son las fuentes. Tenemos sobre un conductor rectilíneo. Por ejemplo, yo quiero encontrar el campo magnético o la inducción magnética ya en el punto A. Entonces, ya. Ya sabemos que tiene que haber una corriente, pero lo primero que yo voy a hacer es trazar una perpendicular, una perpendicular al conductor. ¿Es necesario que sea una perpendicular? Tiene que ser una perpendicular, porque tú necesitas encontrar la distancia desde donde vas a calcularlo hasta el conductor. Es una perpendicular. Ya encuentras. ¿Cómo lo encuentro, profesor? Pues puedes utilizar de repente tus, tus conocimientos geométricos, ¿no? Que sé yo, que te enseñó el profesor Mr. Músculo. ¿De acuerdo? Ahora... Ahora, acá hay una corriente. Si hay corriente, genera campo magnético, genera línea de inducción magnética. ¿Cómo encuentro la inducción magnética en el punto A? Pues para esto, chicos, necesito que ustedes recuerden esta fórmula. ¿ya? Esta fórmula es así. La inducción magnética en el punto A es mu sub 0 por la intensidad de corriente entre 2pi. Por la distancia que has encontrado. Un cero, por la intensidad de corriente entre 2pi por la distancia. Correcto. Entonces, tenemos que B es la inducción del campo magnético. Así se llama inducción del campo magnético. Esto se mide en Tesla, ya en honor al gran Tesla, pues, ¿no? Ingeniero que defendió la corriente generada por campos magnéticos, el gran Nikola Tesla en honor a él, es que el campo magnético o la inducción magnética se mide en Tesla. Tenemos que I, que hemos mu sub cero es la permeabilidad magnética. Y acá necesito que también recuerdes este valor, criatura. La permeabilidad magnética, que se mide en Tesla metro por amper, vale 4 pi por, 4 pi por 10 a la menos 7. 4 pi por 10 a la menos 7. 4 pi por 10 a la menos 7. Tienes que grabarte eso. 4 pi por 10 a la menos 7. ¿Qué cosa es el i? Ah, el i es la corriente, pues la corriente eléctrica que tiene que estar en qué? Que tiene que estar en amper. Está bien, en honor, a André María Amper. Tenemos que d es la distancia que lógicamente tiene que estar en metros. Distancia que lógicamente tiene que estar en metros. Profe, y el 2 pi, es el simplemente 2 pi, es una constante numérica. No te asustes. ¿Ya? Ahora, obviamente, este, también existen algunos chicos llamados fósiles. Los fósiles, ¿qué nos dicen? Nos dicen... Uh -huh. Claro, claro que sí, Saúl. Los fósiles nos dicen lo siguiente. Este, cuando tú reemplazas, muy bien, Saúl es uno de ellos, ¿no? Cuando tú reemplazas, en lugar de, eh, de poner el mu sub pones 4pi por c la menos 7, ahí se va pipino, y se va. Y también se va a mitad, mitad. Entonces te queda 2 por 10 a la menos 7 eh, sobre la distancia. Pero obviamente eso lo puedes hacer en el problema o si quieres ya de manera directa. ¿De acuerdo? En el problema o si quieres de manera directa. Tenemos cálculo del campo magnético, pero esta vez sobre, una, sobre un conductor circular. Ya, un conductor circular también se le llama espira. Ya, o sea, un cualquier conductor cerrado se le llama espira. Entonces, ¿qué es una espira? Un espira es un conductor cerrado. ¿no? En este caso va a ser de forma circular. Mira. Aquí tenemos sobre una mesa, vamos a colocar el conductor. Está de color verde, mira. ¿Te das cuenta? De conductor de color verde. Ya. Ese es un simple conductor. O sea, así como está, no hace nada. Es un cable, pues no es un cable, solo que de forma circular. Pero el detalle es cuando por él sobre él pasa corriente eléctrica. Ah, si hay corriente eléctrica, entonces ahora ya ese conductor va a generar un campo magnético. Pero fíjate que ese conductor es como un picarón, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Como un picarón, como una rosquilla, como unas donas. Entonces, sí o no que eh, cuando tú quieres, eh, si tú quisieras agarrar el conductor, o sea, si tú quisieras agarrar el aro, lo puedes agarrar, no hay problema, ¿ya? Pero agárralo siempre y cuando, como siempre, el pulgar donde tiene que ir, con la corriente. Entonces, cuando tú intentas agarrar el, el, el conductor, mi pulgar va en sentido de la corriente y cuando lo agarro, lo agarro de esta manera y mis cuatro dedos van a subir. O sea, quiere decir que. El campo en el centro estaría hacia arriba. ¿Ya? El campo en el centro estaría hacia arriba. ¿Cómo yo, cómo yo puedo calcular ese campo? Ese campo lo calculo de la siguiente manera. El mu sub 0 que es 4pi por cero menos 7, por la intensidad entre 2R. Profesor, se olvidó del pi. No, no, no. Acá no hay pi. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí Marcelo? Entonces acá sería mu sub 0 por i entre 2r. ¿De acuerdo? Mu sub 0 por i entre 2r. Entonces quiere decir que acá sería solamente así, ¿no? Tú reemplazar. El mu sub 0, no te olvides, vale 4pi por esa a la menos 7. Cuando le reemplazas, ¿le vas a sacar qué? Le vas a sacar mitad. ¿Se entiende? Ya, ahora, chiquitín, escúcheme bien. ¿Ya? No te olvides que el B es la inducción del campo magnético que está en Tesla un sub cero es la permeabilidad magnética que vale cuatro pi por ser la menos siete y la intensidad de corriente y R vendría a ser el radio sí. profesor todo bacán pero hay un detalle ¿Cómo me, yo como yo sé que va para yo como sé que en el centro del campo va para arriba ¿Por qué no puede ir para abajo claro yo te expliqué por el tema de la mano ¿no? cuando tú quieres agarrar el aro al momento de agarrar el aro la, la, el pulgar va con la corriente y ahí al momento de agarrar tus cuatro dedos suben pero sin embargo a algunos se les complica mucho eso ya así que hay un método fácil también de hacerlo en el tema de la espira circular ¿cómo profesor como si fuera una velocidad angular del movimiento circular o sea tu pulgar los cuatro dedos en sentido del giro de la corriente y el pulgar te dice hacia dónde va es facilito ¿cómo profesor mira sí mira te das cuenta Mira, ese señor ha colocado sus cuatro dedos en sentido del giro de la corriente. ¿Y qué ha hecho con el pulgar? El pulgar solamente le dice hacia dónde va. O sea, si la corriente fuera en sentido contrario, sería así. Y el pulgar iría para abajo, o sea, el campo sería para abajo. Si la corriente va de esa manera, sería así. Para arriba, ¿no? O si no, sí. Para abajo. O si no, sí. Para arriba o si no, para abajo. ¿Te das cuenta? En este caso es para arriba. ¿Se entiende? Bueno, eso es en el caso de una espira circular. Muy bien. Ahora veamos otro caso. ¿Qué caso, profesor? El caso de varias espiras circulares, cuando hay varias circulares juntas, o sea, cuando agarro un alambre y con él le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, a eso se le llama solenoide. Para que la situación quede más sólida, voy a usar una bobina. Sobre esta bobina, o sea, como un cilindro de material ferromagnético, voy a agarrar un cable muy largo, ¿ya? <coughs> y le voy a empezar qué? A dar vueltas. Y voy a usar como molde ese cilindro, ¿ya? Voy a usar como molde el cilindro, ¿ya? Atención, ¿eh? voy a agarrar mi cable, ¿dónde está? Le voy a dar vueltas, ahí. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas, cinco vueltas, seis vueltas, siete vueltas, ocho vueltas. Vueltas, once vueltas, trece vueltas, catorce vueltas. Catorce vueltas. Entonces, le he dado varias vueltas. Varias vueltas, ¿ya? Y he usado como, como molde el cilindro, ¿ya? Cada vuelta es una espira, entiendes? Entonces, así como está pues parece que solamente es una herramienta, ¿no? Como un jueguito nada más. Pero el detalle es cuando sobre él pasa corriente eléctrica. Uh -huh. Cuando pasa corriente eléctrica, pues resulta que ahora, resulta que ahora, esto se comporta pues como, a ver, se comporta como un, una fuente de campo magnético. ¿Ya? Y tendríamos lo siguiente, por ahí estarían entrando la línea de inducción, por ahí sale. O sea, quiere decir que tenemos acá un campo que sale del centro de la bobina. ¿Cómo encuentro yo ese campo, esa inducción? ¿Ya? Acá vamos a colocar entonces, vamos a colocar chicos, necesitamos encontrar la longitud del solenoide. ¿Ya? L es la longitud del solenoide. Y ahora vamos a colocar la fórmula. La mayoría lo recuerda de esta manera. Tú vas a ingresar a la universidad. O sea, quiere decir que la mayoría dice: Me voy a la uni, ¿no? A la universidad. ¿Ya? O sea, tú vas a recordar esta fórmula de esta manera. Sería uni, uni entre la, la longitud. Uni sobre la longitud. Uni sobre la longitud. Uni sobre la longitud. ¿Ya? O sea, tenemos que mu sub 0, sabemos que es la permeabilidad magnética. Bueno, él es el campo en el centro, ¿no? Inducción del campo magnético que se mide en Tesla. Mu sub 0 es la permeabilidad magnética que vale 4pi por S a la menos 7. Pero profesor, ¿quién es N? Y es la corriente, L es la longitud y N es la cantidad de vueltas que le has dado. ¿Te acuerdas que nosotros hemos contado 4, 14 vueltas? Entonces N valdría 14. O sea, N vendría a ser el número de vueltas o el número de espiras en este caso. ¿Se entiende algo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? O soy demasiado buen profesor porque entienden todo a la perfección, o están durmiendo. Muy bien. Ah, lo está asimilando. Dice. Ah, sabía que algo así me van a preguntar. Profesor, ¿y cómo utilizó ahí la regla de la mano derecha? Me preguntan. O sea, o sea, tienen razón, ¿no? Porque está bien, está bien, tienen razón. Profesor, ¿usted, ¿usted por qué sabe que el campo va a la derecha? ¿Por qué no puede ir a la izquierda? A ver, ¿por qué él va a la derecha? Ah, tiene razón. Ya, eh, bueno, está bien, también voy a explicarlo, ¿ya? Voy a explicarlo. Eh, ya, a ver, vamos a concentrarnos bien. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer ahí es analizar, pues, eh, este, cómo va la corriente. Mira, si te das cuenta, acá la corriente está subiendo, luego está bajando por atrás. Luego por delante sube y luego por atrás baja, ¿no? Delante sube, atrás baja. Uh -huh. Ya, a ver, a ver, chicos, un momentito, un momentito, ya, un ratito voy a, voy a corregir esto. Espérense. no, no se vayan, ¿eh? no se vayan, no se vayan. Ya. Ya está. Mejor lo voy a poner hacia abajo. ¿Ya? Porque el gráfico lo hice al revés. Ya está. A ver, ahora sí. Ya, eh, sí, tiene razón. Gra gracias, muchas gracias por el dato de tienes Tiene razón. Acá, este, chicos, para que salga para la derecha, la corriente tenía que ir para abajo. Ya. Entonces acá la corriente va para abajo. Ya, va por abajo. ¿Por qué? Porque tú tienes que concentrarte solamente en la corriente que ves. A, a, a la espalda de la bobina, la corriente está subiendo. Pero tú tienes que concentrarte en la parte que se ve. Ya, en la parte que se ve. ¿Por qué? Ahora, una vez que tú ves eh, hacia dónde va la corriente, o sea, en la parte que puedes ver, no en la parte de atrás, va hacia abajo, ¿sí o no? Ahora, ¿tu pulgar hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo sería? Hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, tu pulgar sería hacia abajo. ¿Se entiende? Ya, si tu pulgar va hacia abajo... Ahora tus cuatro dedos van a intentar, eh, intenta agarrar todo ese conjunto de alambres, de, de, de roscas que hay, ¿no? Todo ese conjunto de roscas, ¿ya? Que está ahí. ¿Ya? Todo ese conjunto de roscas, este, Eduardo. ¿Cómo sería? Estaría por ahí que. Si uno que tus, tus dedos estarían entrando por la parte derecha y estarían qué. Y estaría saliendo por la parte estaría entrando por la parte izquierda perdón y estaría saliendo por la parte derecha se entiende ahí está la pantalla tu pulgar está para abajo ya ¿Sí no intentas agarrar todo eso ya intenta agarrar aunque sea el primero nada más tus cuatro dedos entran por la izquierda y salen por la derecha mm -hmm. Ajá, uh -huh. claro, 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 ya, pero en este caso no es necesario el punto y el aspa, ¿sabes por qué? Porque tú sí lo puedes graficar, el punto y el aspa normalmente se utiliza cuando en el plano está entrando de manera directa y saliendo de manera directa, como no se puede usar las tres dimensiones, porque tú no puedes, pues de repente una hoja no te puede decir que la corriente va así, ¿no? ¿Qué sería que tú abras un libro y la corriente salga así? O sea, no, no se puede, ¿no? Entonces es como... Tú abres el libro, entonces, ¿qué te ponen? Un punto indicando que la corriente sale de la hoja del libro. Y un aspa indicando que la corriente entra a la hoja del libro. Pero si en este caso la corriente o, o el campo está de manera horizontal, podemos decir que entra por la derecha, o sea, va... Entra por la izquierda y sale por la derecha. O sea, ahí sí se puede graficar. No es necesario el punto y el aspa. ¿Está bien? Bueno. Bueno, chicos, eh, vamos a... No, no vamos a acostumbrar, ya, no vamos a acostumbrar poco a poco. Pero lo que sí te pido es que no te olvides de esta regla de la mano derecha. Ya, hemos practicado la regla de la mano derecha. Espero que hayas practicado conmigo, de verdad. Espero que hayas practicado conmigo. Ahora vamos a entrar a otro punto, ya, a otro punto. El cual es la fuerza magnética. Para este caso vamos a utilizar otra regla. Ya, resulta que cuando una carga eléctrica... Es, se mueve a través de un campo magnético, la carga eléctrica experimenta una fuerza. Esa fuerza es perpendicular a la velocidad y es perpendicular al campo magnético. O sea, es, o sea otra vez vamos a trabajar en tres dimensiones. Las dimensiones van a ser las siguientes. Ustedes saben que es un plano. Un plano es como un rectángulo, un triángulo, ¿no? un círculo, etcétera. Ese es un plano, ¿se entiende? En este caso voy a usar como plano la palma de mi mano. Tú vas a usar como plano la palma de tu mano. Pero como vamos a trabajar esta vez en tres dimensiones, entonces con un plano no va a ser suficiente. Profesor, entonces dos planos. Así. Ya, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente: vamos a utilizar un plano y un dedo. Ya. Así. ¿Ven? Eh, un plano y un dedo. Ya. Y acá formamos las tres dimensiones. El dedo puede ser saliendo de la palma o entrando a la palma. Saliendo o entrando. Así va a ser, saliendo o entrando. ¿Se entiende? Eh, para, para generar las tres dimensiones. A ver, vamos a ver. Mira, resulta que, ¿por qué tres dimensiones? Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Tenemos una carga. Ya, la carga, de por sí, no genera ninguna dimensión. Por lo que podemos considerar puntual. Sin embargo, acá hay un campo unidireccional, o sea, en el eje X. El eje X es una línea, una línea no es un plano. Pero, ¿cuándo se forma el plano? El plano se forma porque acá hay una velocidad. A la velocidad es unidireccional al eje Y, o sea, entre el eje Y y el eje X ya hay un plano. Ese es un plano, ¿entienden? Ahí ya tenemos un plano. La velocidad y el campo, la velocidad y el campo magnético formaron un plano. La fuerza magnética es perpendicular a ese plano. Por eso son tres dimensiones. El eje X, el eje Y y el eje Z. Ahora, el detalle es que no siempre la, la velocidad va a ir en el eje Y, el campo en el eje X y la fuerza en el eje Z. Pueden alter, alternarse y cambiar los ángulos porque no siempre va a ser la velocidad y el campo van a ser perpendiculares. La fuerza sí va a ser perpendicular al plano, pero entre el campo y la velocidad no siempre. Así que hay varias situaciones y para eso necesitamos qué? Necesitamos conocer la regla. El caso es que mientras él se va moviendo aparece siempre esa fuerza. ¿Está bien? No olvides que como son tres dimensiones vamos a utilizar siempre el término aspa que significa que algo está entrando y el término punto que significa que algo está qué? Saliendo. Correcto. Bien, a ver, necesito que se preparen, por favor, se preparen. Esta vez vamos a usar la regla, pero se llama regla de la palma de la mano derecha. Profe, ¿cuál es la diferencia? Mano derecha, gira. ¿Sí o no? Gira. Palma de la mano derecha es mano extendida. Así, extendida. Ya, y de ahí va a quedar así rígido. Pero, ¿cómo vas a colocar tu palma? Ah, ese es el detalle, mira. ¿Cómo va a ser esto? Primero, necesito que observes tu palma. Ya, mira, estás observando tu palma, ¿no? A ver qué observas. Profesor, tengo cuatro dedos, tengo cinco, tengo cinco dedos. Muy bien, lo vas a dividir en dos grupos. Cuatro dedos y pulgar. Cuatro dedos y pulgar. ¿Ya? Ahora, no se te ocurra por ningún momento tratar de... Girar los cuatro dedos, no. Siempre déjalo así como palma, siempre. ¿Está bien? Siempre. Ya. Ahora segundo, lo que vas a hacer es que los cuatro dedos siempre va a ir en dirección del campo magnético. Si el, el problema te dice campo magnético a la derecha, cuatro dedos a la derecha. Campo magnético para arriba, cuatro dedos para arriba. Con campo magnético para abajo, cuatro dedos para abajo. Ya. Pero si te dicen cuatro dedos, perdón, si te dicen campo magnético a la derecha ¿Te has dado cuenta que tienes varias posibilidades? Puedes ir así, una posibilidad. Puedes ir así, otra posibilidad. Puedes ir así, otra posibilidad. O sea, tienes varias posibilidades. Y esas posibilidades depende cómo coloques tu, pul tu pulgar. Entonces, ya sabemos que los cuatro dedos van a ir con el campo magnético. Y entonces, ¿el pulgar con quién va a ir? El pulgar va a ir con la velocidad. Uh -huh. El pulgar va a ir con la velocidad. Por ejemplo, ya vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Te dice: eh, si la velocidad es para arriba, pulgar para arriba. O sea, un like, profesor. Si la velocidad es para abajo, pulgar para abajo. Si la velocidad es a la izquierda, pulgar a la izquierda. ¿Se entiende? Ya, pero ahora vamos a combinar los dos para ver cómo quedó. ¿Ya? A ver, por ejemplo. Este, me dicen: campo magnético a la derecha y pulgar hacia abajo. A ver, ¿cómo coloco mi palma? A ver, campo magnético a la derecha, esta es mi derecha. Y pulgar hacia abajo. Ya, el profesor me dijo que no que no gire mis dedos, así que tengo que girar toda la palma. Y así me quedaría. ¿Se entiende? Es un poco cómodo, pero incómodo, pero dime, ¿sí o no que me quedaría la palma así? ¿Se entendió por qué así me quedó? Porque el pulgar está hacia abajo y el campo está a la derecha. ¿Se entiende, no? Ya, a ver. Vamos a ver, este, y este está recontrafácil, ¿eh? este es recontrafácil. Tú puedes hacerlo si quieres. Ojalá que lo estés haciendo. Ojalá que lo estés haciendo. Ya, a ver. Eh, campo magnético para arriba y velocidad a la izquierda. ¿Cómo colocarías tu palma? <laughs> campo magnético para arriba y velocidad a la izquierda. Ajá. Bueno, profesor, ¿cómo lo coloco? Ya, este de acá es recontrafácil, ¿ya? Creo que lo tienes como reacciones ahí. No, no, no queda la palma frente a tu cara. No, no queda la palma. La, no queda, no queda. Quedamos en campo magnético hacia arriba y velocidad a la izquierda. ¿Cómo queda? ¿O estoy mal yo? A ver. Claro, como si estuvieras saludando, ¿no? Claro, como si estuvieras saludando. Hi, Así te queda, ¿sí o no? Campo magnético, claro. Claro, ¿sí? ¿Se entiende, no? Campo magnético para arriba y pulgar a la izquierda. Así, así se supone que todos han quedado así. Yo ahorita me, me los alucino a todos ustedes así, ¿no? Así, sí, juro. ¿Se entiende? Ya, entonces, obviamente, eh, eh, así tiene que estar que tu palma. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? Ahora mira, fíjate lo que vamos a hacer nosotros. Ya, ahí está, mira. Todo, este, acá coloqué mi, mi palma. Ya. Y tenemos... Como quedamos, la carga sería muy, muy incómodo en un examen. Ya, pero no me digas que te va a dar roche en el examen, ¿no? O sea, ese sería lo último. Tienes que utilizar, pues, ¿no? ¿Qué vas a decir? que sin que nadie me vea va a estar así, no, no. Tienes que usar, pues, tienes que usar tu palma, ¿no? Claro, el profesor que, que se te imaginando, ¿no? Eh, de repente es un profesor que no, que, que no ha estudiado física hace años, entonces, ¿qué estará haciendo ese alumno? Dice. <laughs> pero, pero bueno, así tiene que ser, pues. Así tiene que ser. Pensará que estoy plagiando. Y... <laughs> bueno, ¿qué podemos hacer, pues, chicos? Así le regla. Bien, entonces, eh, mira, eh, tenemos lo siguiente. El pulgar ya va con, le, con, la, con la velocidad. ya Eso no, no te olvides. Los cuatro dedos con el campo. Ya, así quedó su palma, ¿no? Así quedó. Listo. De, en, encima de tu palma tienes que alucinarte que está la carga. Si la carga es positiva... Entonces la fuerza sale de tu palma. Así. Sale de tu palma. Ahí está. Y dices, escribes, ¿no? Si la carga es positiva, la fuerza magnética se grafica saliendo de la palma de tu mano derecha. ¿Ya? O sea, si por ejemplo me dicen, a ver, el referente voy a ser yo, ¿ya? Por si acaso. Este es mi frente. Voy a, esto llama mi frente. Este de acá es, igual, igual para ti va a ser, ¿no? Este va a ser mi. Eh, al, al frente, atrás, derecha, izquierda, ¿ya? Al frente, atrás, derecha, izquierda. Ya, a ver, voy a hacer una, una pregunta. Ya, a ver, yo creo que usted me responda. Eh, un protón, es una carga positiva, ¿no? Un protón se mueve. Hacia la izquierda, un protón se mueve hacia la izquierda en un campo magnético que está hacia abajo. Hacia dónde siente la fuerza el protón? Mira, la misma también quiere participar. Repito, el protón se mueve a la izquierda. ¿Ve? El campo magnético está hacia abajo. Hacia dónde siente la fuerza magnética el protón? Ya sabes. Si me, me puedes decir a la derecha, a la izquierda, <laughs> arriba, abajo, al frente o atrás. Atrás me dicen por ahí, por interno. Sale de mi mano, dice muy bien. Profesor, repita: dice ya, el protón se mueve hacia la izquierda y el campo magnético está hacia abajo. ¿Hacia dónde siente la fuerza el protón? Clave A a la derecha, clave B a la izquierda, clave C hacia arriba, clave D hacia abajo, clave E al frente, clave F atrás. ¿Hacia dónde siente? F dice Miranda: Atrás, atrás, delante, dice, atrás, delante, delante para atrás, avance para atrás, avance para atrás, al fondo y haciendo. <laughs> la diagonal chico ustedes te están loqueando, mira vamos a ver eh, escúchame bien <laughs> ya el protón si se mueve hacia la izquierda el pulgar va a la izquierda de hecho no o sea eso de hecho el pulgar va con la velocidad se si mueve a la izquierda pulgar a la izquierda ya está bien ahora tenemos acá los cuatro dedos yo te dije que el campo era para abajo por lo tanto los cuatro dedos lo bajas y te queda así sino que todos han estado en esta posición, ¿no? Todos han estado en esta posición. ¿Se entiende? Ya, ahora, como la carga es positiva, tiene que salir de la palma. Recuerda que en mi palma hay un protón de carga positiva. Entonces, esto sería saliendo de la palma. Y al salir de la palma, disculpen que le tapé mi cara, saliendo de la palma, esto diría que atrás. ¿Se entiende? Algo así. Para allá. Y, y obviamente, eh, este, claro, sería para atrás, ¿no? Muy bien. Excelente, chicos. Ya, la idea eh, de la carga negativa es similar. Es similar. Igualito, mejor dicho. Vas a colocar tu palma, pero vas, ahora la carga va a ser negativa. El pulgar va con la velocidad. ¿Ya? Tenemos que el campo con los cuatro dedos. Pero si esta vez la carga es negativa, entonces la fuerza magnética va a entrar a tu palma. Va a entrar a tu palma. ¿Ya? Y dices: si la carga es negativa, la fuerza magnética se grafica entrando a la palma de la mano derecha. A ver, una pregunta, sí, recontra rapidita nomás. Al toque nomás. Ya, a ver, algo, algo rapidísimo. Un electrón, el electrón es negativo por si acaso, un electrón se mueve, a, este, a ver, ¿cómo se mueve? Ya, un electrón se mueve hacia la derecha. Un electrón se mueve hacia la derecha, no. Un electrón se mueve eh, hacia el frente, o sea, saliendo de nosotros, ¿ya? O sea, para todos nosotros, para ti, para todos, ¿no? Para la Miscati, para todos. Saliendo, o sea, hacia el frente, se mueve hacia el frente, en un campo magnético que va hacia arriba. Ya, repito, se mueve hacia el frente. Ya, o sea, tú estás sentado hacia todo el frente, se mueve el electrón. Ya. En un campo que va hacia arriba. ¿Hacia dónde siente la fuerza el electrón? Me dicen derecha, me dicen izquierda, me dicen derecha otra vez. Me dicen izquierda. Ahora me dicen de derecha a izquierda. Chicos, <laughs> ustedes me están bloqueando, ¿no? ¿Ya? <laughs> en zig -zag. Izquierda. Ya, a ver. Vamos a ver. Mira. ¿Cómo era? Ya me olvidé. Ya, el, el electrón se está moviendo hacia el frente, ¿no? O sea, saliendo eh, hacia el frente. Ya, entonces mi pulgar va al frente. Y así. Bacán. Ahora, el campo era para arriba, ¿no? Solo a mí se me ocurre hacer poses un poco complicadas. Me quedaría así, no? Así. ¿Se entiende? Ya, ahora, como te queda de esta manera, la carga es negativa. Entonces, si la carga es negativa... Sí, así mejor. Si la carga es negativa, entonces tiene que entrar... A tu palma. Al entrar a tu palma, se va hacia la izquierda. ¿Se entiende? Recontra fácil. ¿No? Bueno, espero que haya quedado recontra claro. Ya, esa es la regla de la palma de la mano derecha. Una vez que tú conoces la regla de la palma de la mano derecha, mmm, otra más. <laughs> ya, pero pueden ver el video varias veces, si no, pues se está grabando. Ya, para pasar a resolver algunos problemitas. Ya, 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 por favor, por otra más. Ya. Toda admisión haré eso en el examen. Lo tienen que hacer, pues. Chicos, eh, en los problemitas vamos a practicar un poco más. Ya, vamos a practicar un poquito más. Tenemos acá lo siguiente. Cálculo de la fuerza magnética. O sea, cómo calcular su valor. Cómo calcular su valor. Ya. Mira. Tenemos lo siguiente. Acá tenemos una carga. Acá tenemos la velocidad, acá tenemos el campo y acá tenemos la fuerza, ¿no? Esto está así. Más o menos así está en la palma y la fuerza está para arriba. Hay un ángulo que forma la velocidad y el campo. Le vamos a poner teta. ¿Ya? Le vamos a poner teta. Entonces decimos, la fuerza magnética es el valor de la carga por el valor de la velocidad, por el valor del campo, por el seno de teta. Y sería QVB seno de teta. QVB seno de teta. ¿Ya? QVB seno de teta. Así es como nosotros vamos a calcular la fuerza magnética, su módulo. ¿Está bien? El producto de la carga por el valor de la velocidad, por el valor del campo, por el seno del ángulo que forman la velocidad del campo. Ahora date cuenta que ese ángulo este, no puede ser cero, porque si es cero, seno de cero, cero, pues no, tampoco puede ser 180. ¿Por qué crees que nunca te puse un ejemplo? Nunca te dije que si el campo va a la derecha y la velocidad a la izquierda. ¿Cómo colocarías tu palma? ¿Por eso cómo? ¿Campo a la derecha, velocidad a la izquierda? No se puede, no se puede, porque no hay que. No habría fuerza, pues, me entiendes. No habría fuerza. ¿Ya? Entonces no puede ser el ángulo 0 o 180, porque si es cero, o 180, en todo caso, si el problema te dice eso, es porque no va a haber fuerza magnética. ¿Ya? Ahora. Si fuera 90 grados, ahí sí sería pues el famoso QB, ¿no? Tenemos acá metro por segundo. Si fuera 90 grados, sería. Eh, si teta vale 90, sería la fuerza magnética sería QBB, ¿no? QBB, nada más. QBB. Eh, algunos lo recuerdan como Ben baila quinceañera, ¿no? O sea, si fuera de repente eh, 90 grados, como el seno de 90 vale, vale, vale 1, la fuerza magnética sería Ben baila quinceañera, ¿no? Sería... QBB. Eso ocurre solamente si el ángulo es cuánto? Es 90 grados. O sea, si la velocidad y el campo son perpendiculares, la fuerza magnética sería BBQ, ¿no? Ven baile quinceañera. ¿Se entiende? Ya, muy bien. A ver, sigamos. Ya, a ver, tenemos eh, la fuerza magnética en un alambre conductor. Tenemos acá lo siguiente, mira. Este es el alambre conductor. En un alambre conductor es similar, igualito, ¿ya? La, los cuatro dedos van con el campo. El pulgar va con la intensidad de corriente. Como ahora ya no hay velocidad, en lugar de velocidad le colocamos intensidad de corriente. ¿Ya? Y perpendicular sería la fuerza magnética. En este caso, solo hay un caso. No vas a tener que analizar si es positivo o negativo, porque la barra eh, solamente es un caso, pues, ¿no? Siempre va a salir, sale de la palma de la mano derecha. Si la corriente va a mi derecha, el campo va hacia adelante, entonces la fuerza magnética es hacia arriba. Si la corriente va hacia mi izquierda, el campo va hacia adelante, entonces la fuerza magnética sería hacia abajo. Si la corriente va eh, hacia, hacia atrás y el campo va hacia abajo, entonces la fuerza magnética iría hacia la derecha, saliendo de la palma. ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Pues él también tiene su fórmula. Colocas corriente eléctrica, campo y fuerza magnética, el ángulo, ¿no? La fuerza magnética necesita la longitud, saber cuánto es la longitud del alambre. Es importante, ¿ya? La fuerza magnética la vas a calcular como el famoso Bilsen, ¿no? Vilsen. Algunos chicos, eh, no sé, se lo grababan como ama Algo así. vilsenos no vilsen Yo, honestamente, cuando estaba en la academia, yo me lo grababa como una gaseosa. Bilsen, Bilsen, no sé, como que sonaba algo así. ¿Ya? Pero más o menos por ahí va la cosa. Fuerza magnética es el campo. Multiplicado por la intensidad de corriente por la longitud, ¿ya? Por la longitud, por el seno del ángulo. Así, así, así creo que se llama, ángulo No estoy muy seguro. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. FM, profesor, frecuencia modulada. No, es la fuerza magnética, se mide en Newton. B la inducción magnética, se mide en Tesla. Y es la intensidad de corriente, se mide en amperes. L es la longitud, se mide en metros. Y no olvides que si la, el ángulo es 90, pues la fuerza sería solamente bil. 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 bil ¿De acuerdo? Bil. Muy bien, criaturas. Muy bien, chicos. A ver, bueno, pues, te voy a sacarme un ratito los audífonos porque mucho, muy fuerte suena esto. Vamos con los ejercicios. Creo que le voy a poner otro fondo de música. Una de Electron Block. Tan, 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 tan. A ver. Dice la número... La número uno. Ya, esta es una pregunta fácil, ¿eh? no te pases. Ya, Ajá, ya tengo una respuesta por interno. Dice, determine el módulo de la inducción magnética, o sea, cuánto vale el campo magnético asociado a un conductor de gran longitud por el cual circula una corriente de 20 amperes en el punto P. Uh -huh. Muy bien, criaturas y criaturas. Uh -huh. Tenemos lo siguiente. Solución. ¿Estás de acuerdo conmigo que la distancia vale 5 centímetros, no? Yo no, Marcelo, no te avergüences. Ahora, obviamente, si es 5 centímetros, tiene que estar en metros. Tiene que estar en metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros decimos lo siguiente. El campo magnético en el punto P es mu sub 0, ya, mu sub 0 por la intensidad mu sub 0 por la intensidad entre 2 pi por la distancia. Entre 2 pi por la distancia. <laughs> ya, a ver. Esa es la formulita que tenemos que usar. Ya, mu sub 0 por la intensidad entre 2 pi por la distancia. Muy bien. Ahora, ahora, escúcheme bien. Solamente es cuestión de reemplazar, ¿ya? El mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7, ¿ya? La intensidad es de 20 amperes. Entre 2pi y la distancia es 5 centímetros, pero eso se puede escribir como 5 por 10 a la menos 2, ¿correcto? Ya, a ver, entonces. Acá pi pi se va. Le sacas mitad, mitad. Te va a quedar así. 40. Bueno, no, no, no le saqué mitad, solamente simplifiqué el pi. Ah, no, sí le saqué mitad. Sí, sí, tienes razón. Acá sería 80 entre 2, 40, ¿no? Por 10 a la menos 7. Y acá sería 5 por 10 a la menos 2. Bueno, acá me sale 8 por 10 a la menos 5, pues en todo caso. Por eso no hay clave. Lo puedo poner como 80 por 10 a la menos 6. Y recuerda que un 10 a la menos 6 Tesla es un micro Tesla. A ver, escúchame bien, atención. No vayas a confundirte el micro Tesla, ya el micro con el mu sub cero, son dos cosas diferentes. El mu sub cero es la permeabilidad magnética, mientras que un micro es un prefijo que equivale a 10 a la menos 6. Se parecen, ¿no? Se parecen, pero no son igual. O sea, no, no es lo mismo. Bien, ahora. Tenemos lo siguiente. La clave sería la E. Número 2. Uh -huh. Número 2. Dice. El módulo de la inducción magnética en el punto P es 12 microtesla. A ver, ahí quiero hacer una aclaración, chicos y chicas. Ya. este Creo que en las hojitas... Que ustedes tienen dice solamente 12 Tesla. ¿Ya? Y como en las claves está con micro, entonces pues debe decir 12 micro Tesla. ¿Ya? Es un pequeño detalle, nada más. ¿Ya? Tenemos entonces el módulo de la inducción magnética en el punto P es 12 microtesla. Tesla. Uh -huh. Tengo una respuesta por interno. El módulo de, de la inducción magnética en el punto Q será. Ah, pero Q está a una distancia del doble, ¿no? Ah, pues entonces esto sería así. Solución. El campo magnético es mu sub 0 por i entre 2pi por la distancia. Correcto. Entonces, quiere decir que yo esto lo puedo escribir así. El punto P sería 12 micro, porque así es lo que vale, por el mu sub 0, por la intensidad entre 2pi por X. ¿Por qué X? Porque la distancia de P al conductor es X, no Ahora lo voy a analizar en el punto Q. En el punto Q, yo no sé cuánto es, le pongo campo en Q. Esto es igual al mu sub 0 por la intensidad entre... 2 pi y la distancia sería 2x, ¿no? Muy bien, Saulo. Y ahora ¿qué voy a hacer? Pues simplemente yo lo que hago es dividimos miembro a miembro. Al dividir tendrías 12 microtesla entre el campo en Q es igual a mu sub 0 por i entre 2 pi x, mu sub 0 por i entre 2 pi 2x. que sería 4 pi x. Y si tú divides esto, al final te queda, pues, toda esta cantidad 2, porque se cancela el mu no sub 0 con el no sub 0, bla, bla, bla. Te quedan 2. Lo cual quiere decir que simplemente el campo sería 6 microtesla. Esto salía al ojo, en realidad, ¿no? Porque tú dices, pero claro, pues, no si a X, si cuando está en una distancia de X es 12, si la distancia se duplica, o sea, te estás alejando el doble, entonces, lógicamente, el campo se reduce a la mitad. Es de manera inversa, ¿no? Si era 12, ahora es 6. Pero el detalle es, ¿entra o sale? Porque puede ser la A o puede ser la B. Ya, buena pregunta. Lo que pasa es que tu pulgar tiene que ir en sentido de la corriente. El pulgar, el pulgar va hacia la derecha. Intenta agarrar el conductor desde, eh, en, por el punto Q. Si uno que estaría entrando o estaría saliendo tus cuatro dedos. ¿Estaría qué? En. Estaría entrando. Entonces, ¿cómo entra? Tendría que ser ASPA. La respuesta es la B. Muy bien, Marco. Excelente. Marco había llegado a esa respuesta. Espero que se haya entendido, chicos. Espero que se haya entendido. Bien, sigamos. Sigamos, chiquitines. A ver, número 3. Número 3. En la 3 dice, determine el módulo de la inducción magnética en el punto P situado a 10 centímetros, ya, mejor no digo nada, se va a molestar, de, del punto A. Ya, 10 centímetros del punto A. El punto P está a 10 centímetros del punto A de un conductor infinitamente largo. <coughs> por el cual fluye una corriente de 10 amperes, por el cual fluye una corriente de 10 amperes. Ya, a ver. Entonces, chiquitito, chiquitín. A ver, ahí creo que solamente está aplicada la fórmula, ¿no? Pero hay un detalle, no vayas a pensar que la distancia es 10 centímetros, ¿ah? ¿No? No vayas a pensar que la distancia es 10 centímetros, ¿ah? bien tenemos lo siguiente el campo en b sería mu sub cero por i entre dos dos pi por la distancia el campo en p no reemplazando eh, ¿Alguien sabe cuánto vale la distancia, chicos? Por si acaso. ¿Alguien podría decirme? Ya, como no sé, un símbolo de que me están escuchando. Nadie. Muy bien, Evelyn. La máxima. Aplausos para Evelyn. La única. Claro, pues, chicos, recuerden que tengo que trazar una perpendicular al conductor. Trazo mi perpendicular al conductor, ahí está, mira, acá hay mi 90 grados. Entonces, como L es 37, L es 53, acá tendría que ser 6 centímetros. ¿sí? Pero ojo que 6 centímetros equivale a 6 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ya? Entonces, esto sería así: el campo en P sería 1 sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7 por la intensidad que es 10, la intensidad vale 10, dato de problema, corriente 10 dice, entre 2pi por la distancia que es 6 centímetros, 6 por 10 a la menos 2. Y pisa, le sacó la mitad, desarrollando esto me quedaría 20 por 10 a la menos 7, entre 6 por 10 a la menos 2, esto me queda 3,3 por 10 a la menos 5. Me sale 3,33333333. Lo puedo escribir como 33 por 10 a la menos 6. Aproximando, ¿no? 33 por 10 a la menos 6. Y esto vendría a ser 33 microtesla. La clave sería la B. ¿Más o menos? Espero que esté quedando claro. A ver, problema número cuatro. Dice: Del sistema mostrado, determine X tal que la inducción magnética resultante en P se anula. O sea, debe ser nulo. ¿Ya? Tenemos ahí dos conductores: uno de corriente y. Y otro de corriente I2, I1 e I2. Entonces, uno va a generar un campo entrando y otro va a generar un campo saliendo. Para que sea nulo, el que entra con el que sale deben de igualarse para que se pueda anular. ¿No? Muy bien, yo tengo una respuesta por ahí. Esta sería así. Solución. Voy a utilizar mi mano derecha en el conductor de I2, y ahí va a generar un campo que está qué, que está saliendo, mientras que el otro está generando un campo que está qué? Que está entrando. O sea, del conductor 1 a la derecha entra y del conductor 2 a la izquierda sale. Pero se supone que lo que entra y lo que sale tienen que igualarse. O sea, el campo 1 y el campo 2 tienen que ser iguales. ¿Para qué? ¿Por qué tienen que igualarse, profesor? Porque acá dice que tiene que ser nulo, o sea, deben de simplificarse y para ello deben de igualarse el que sale con el que entra. Entonces, para el que está para el campo 1 sería mu sub 0 por la intensidad 1 entre 2 pi por la distancia. La distancia es x. Para el segundo sería mu sub 0 por la intensidad 2 dos, entre 2pi dos por la distancia. Y la distancia para él es 15 centímetros. Tenemos como dato que i2 es igual a 3 veces i1. Se cancela mu sub 0 con mu sub 0, 2pi con 2pi. Y te queda i1 entre x es igual a 3 y1, porque i2 vale 3 y1 entre 15. Se da i1 con i1 y te queda. 15 entre 3, X vale 5. Excelente, Fernando, Evelyn, Mar Marco, que han llegado, ya, también Miranda, ¿no? Marcelo, que han llegado a esa respuesta. Perfecto, chicos. Muy bien. A ver, número, número 5. Dice, se muestran dos espiras concéntricas. Se muestran dos espiras concéntricas. Si la inducción magnética en el centro común es nula, si la inducción magnética en el centro común es nula, o sea, ahí también se va a anular, ¿no? En el centro, determinar la intensidad y el sentido de la corriente en la de la espira menor, o sea, la más chiquita. En la más grande su radio es 2R y la corriente es en sentido um, antihorario y vale 10A. Mientras que en la más chiquitita, 2R, yo quiero saber cuánto es la corriente y en qué sentido debe ir para que se anule. Ah, ya tengo una respuesta por interno. Dos respuestas por interno. Ajá. Solución. Bueno, tenemos acá eh, el antihorario. El antihorario va a generar un campo que está saliendo. Y el horario va a generar un campo que está entrando. Antihorario saliendo. Horario entrando, me conviene, o sea, así debe ser, uno debe entrar y el otro debe salir, ¿por qué? Porque deben de anularse y no solamente es eso, además deben de ser del mismo módulo para que lo que entre, lo que salga, deben ser igual, entonces quiere decir que deben ser del mismo módulo, lo que entra es igual a lo que sale, lo que entra, ya, vendría a ser un sub cero por IX, que es lo que quiero encontrar, la intensidad, entre 2R, dos veces el radio que es R. Para el que sale es mu sub 0 por I, que vale 10, entre dos veces su radio, pero su radio es 2R. Se va mu con mu, R con R, reventó mitad con mitad, y me quedaría que el, I, el IX que yo quiero calcular es la intensidad sobre 2, o sea, 10 entre 2. Y eso es cinco. Cinco en sentido horario. O sea, la respuesta sería la C. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Marco. Muy bien, Evelyn. Perfecto. Siempre. Los demás también pueden participar, ¿eh? De repente algunos me dirán, no soy yo, ¿por qué no participo? ¿Por qué? Pues los demás también pueden participar, ¿no? Sofía, estamos en tu respuesta. Nadine. Nadín creo que ahí no se ha conectado. Creo, ella siempre responde. De repente se ha quedado sin chat por hoy. ¿Qué habrá pasado? Así está Nadine. Nadine que fue hoy no, no, no estás participando. De repente está con la depre. A ver chicos, esta, este problemita es bastante importante porque nos ayuda a resolver otros problemas más. Mira, dice... una partícula, una partícula con cantidad de carga eléctrica q y masa m ingresa, mira no, hasta la partícula ingresa, <laughs> una partícula con cantidad de carga eléctrica q y masa m ingresa en forma perpendicular a un campo magnético uniforme de intensidad de intensidad B, no, yo tengo dos respuestas, ¿ah? ¿eh? Si la si esa partícula es V, indicar el radio de la trayectoria que describe. El radio de la trayectoria que describe. ¿Mm? Muy bien. Entonces, yo voy a asumir que el campo está entrando, ¿ya? Voy a colocar acá la partícula de carga Q positiva. Tiene una cierta velocidad V. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo utilizo la palma de mi mano derecha, ¿ya? Bueno, iba a pedir un voluntario que lo haga, pero no creo que se atrevan. Eh, si tú utilizas la palma de tu mano derecha, esto sí o no, que sería así. Yo estoy seguro que lo he hecho así. Eh, los cuatro dedos entran o salen. Entran, porque ahí, ahí entran, ¿no? Ya. ¿El pulgar va para arriba o va para abajo? Va para arriba, profesor, porque ahí dice. Ya, es positivo. Si es positivo, ¿sale de la palma o entra a la palma? Sale de la palma. Por lo tanto, la fuerza iría. La fuerza iría hacia la izquierda, porque sale de la palma. Y esa fuerza le va a producir un giro, y ese giro será en sentido antihorario. Pero el caso es que nosotros hemos estudiado dinámica circular, ¿te acuerdas? Esa fuerza le va a producir una, un giro. Por lo tanto, la fuerza centrípeta vendría a ser la fuerza magnética. La fuerza centrípeta se calcula como la masa por la rapidez al cuadrado entre el radio. Mientras que la fuerza magnética es QB. Sí o no, QB. Por lo tanto, acá se cancela un Q con un, un B con un B. Perdón, un V con un V se cancela. Te quedaría que arriba es M por V y abajo es QV. M por V y abajo es QV. El radio te quedaría como MB sobre QV. Y esa es una fórmula. El radio es la masa por la rapidez entre la carga por campo. Eh, no sé si recuerda la metodología de esta fórmula. Bueno, si no lo recuerdan, ya lo voy a mencionar. Esta fórmula se utiliza bastantes veces, es una propiedad. Y muchos lo recuerdan como mi vecina quiere beso. ¿Ya? Mi vecina quiere beso. MV sobre QV. Correcto. Bien, entonces la respuesta sería la A. A ver, este es un problema en el cual tenemos que utilizar las dos reglas. Regla de la palma de la mano derecha y regla de la mano derecha. Primero se utiliza la mano derecha y luego la palma de la mano derecha. Dice, en la figura un electrón viaja tal como se muestra. Determine... La dirección de la fuerza magnética sobre el electrón. Muy bien. Ajá, yo tengo una respuesta. Como me piden la fuerza magnética, yo tengo la velocidad. Yo sé que el electrón es negativo. Ya, la velocidad va al pulgar a la derecha. Lo que no sé es si el, la, la palma va para arriba o va para abajo. Eso es lo que no sé. ¿Cómo saber si el pulgar, si la palma va para arriba o la palma va para abajo? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo lo sabemos? Pues fácil, ¿no? Tendríamos que saber hasta dónde va el campo. Si el campo va para arriba, entonces la palma va para arriba si el campo va para abajo entonces la palma va para abajo ya porque usted dice fácil pero ¿y yo cómo sé hacia dónde va el campo ah pues para eso yo tengo dos respuestas para eso debo utilizar la regla de la mano derecha pongo acá mi mano un ratito voy a poner mi mano ahí está mi mano ya entonces al colocar mi mano mis cuatro dedos giran y dime tú, en la carga el campo, ¿qué le toca? ¿Subir o bajar? ¿Sube o baja? En la carga el campo magnético, según el giro de los cuatro dedos. ¿Sube o baja? ¿Sube o baja? Baja, muy bien. Por el sentido de los cuatro dedos, baja. Ya. Ahora, como ya con la regla de la mano derecha ya encontré que el campo es para abajo, ahora voy a usar mi regla de la palma de la mano derecha porque lo que yo quiero es la fuerza. Entonces, esto cómo es? Palma. Ya ¿Sí no. Palma. Pulgar va con la velocidad, mi velocidad va a la derecha. Ya está, así me queda. Pero resulta que el campo es para abajo. Ahora mis cuatro dedos tengo que bajarlo. Me quedo así, ¿correcto? Ya, ahora, ¿sí? Como es un electrón, su carga es negativa, por lo tanto la fuerza sale o entra. Entra a la palma. Así. Entonces, al entrar, si o no que la fuerza iría en este sentido, estaría entrando a mi palma. Ese sería el sentido que más X. O sea, la respuesta es la A. Más o menos, chicos. Más o menos. ¿Qué les ha parecido? El electromagnetismo tiene regular cantidad de cosas, tiene bastante teoría, ¿no? Y sobre todo las reglas, que es importante. Espero que de verdad revisen las grabaciones. Y los problemas desarrollados también. ¿Ya? Este. Ya, chicos. También traten de revisar los ejercicios de la pre. Ya, por ahí sí creo que se lo mandé a la Miss Katy también. Eh, han visto que en física, bueno, al menos yo, yo no por física, Ha venido recontrafácil porque todavía son los primeros temas, pues, ¿no? Pero sí ha venido para hacerlo al toque. los De los temas que ustedes conocen, ¿no? Poco a poco van a ir avanzando más temas, viendo nuevos temas y ya, pues. Y este. Y la idea es esa, ¿no? La idea es. Tratar de avanzar. Uh -huh. Sí, pues. Bien, chicos. Bueno, muchachos, hasta acá nos vamos a quedar. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes. Ya, cuídense bastante. Les mando un... Un abrazo. Nos vemos. La 8. Ya, la 8, la 8, la 8, la 8. Ah, ya, la 8. Ya, a ver, la 8. Ya, vamos a ver. Creo que debería tener tiempo para 8, yo. Vamos a ver. No, aprovechamos, me dice. <laughs> a ver, un conductor tiene una densidad lineal. ¡Ah, ya! De repente te confunde la palabra densidad lineal. Y si te dicen densidad lineal es porque es masa entre longitud, pues. Porque es densidad lineal, no es densidad volumétrica, sino densidad lineal. O sea, te están diciendo que la masa entre la longitud es 0,64. ¿Qué intensidad de corriente debe circular por pues el conductor para que quede en la posición horizontal mostrada? Pues resulta que nosotros tenemos un peso que se calcula masa por gravedad y para que no se caiga debe haber hacia arriba una fuerza. ¿Pero qué fuerza? La fuerza magnética. Como la corriente va a la derecha y forma 90 grados con el campo, la fuerza sería solamente Bill. Ya no sería bilsen, sino Bill. Pero para que no se caiga debe cumplir que la fuerza que va para arriba es igual a que va para abajo. O sea... Bill es igual a MG. Y acá ya viene tu detalle, mira Como yo quiero encontrar la intensidad, esta longitud pasa a dividir. Al dividir la longitud me queda masa entre longitud. Eso es densidad lineal, por si acaso. Masa entre longitud, 0,64. Por la gravedad. Y el B también pasa a dividir. Sería 1 sobre el campo. Me quedaría así. 0,64 por la gravedad, 10. Por... 1 sobre el campo que es 3,2. Y eso me sale 2 amperes. ¿Más o menos, chicos? ¿Sí? Bueno, muchachos, los dejo para que tengan su clase de. Uh -huh. A ver, me están dando un dato. Mira, de verdad voy a confirmarlo. Evelyn, discúlpame, de verdad no sabía que. Eh, si alguien tiene el prospecto, chicos, porque un, recuerden que una cosa es el, la pre y otra cosa es el examen de admisión. Si en la pre han añadido espejos y óptica, nosotros lo hacemos, no hay problema. Lo hacemos. Pero mientras yo no tenga el prospecto, no puedo hacer este, un tema que no está todavía en el prospecto, porque si ya salió el prospecto normal, pues no sé cómo sea, me, me lo hacen llegar y yo lo hago. Ya, pero mientras yo no puedo avanzar espejos o ópticas si es que no, no estoy seguro que esté en el, en el prospecto. Uh -huh. Sí, eso sí está, is, este, Isabel. Lo que, es la, lo que es Max Plan y radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico. Uh -huh. Voy a averiguar, Evelyn, ¿ya? Voy a averiguar. De, eh, pero como te digo, si, si solo está en la pre, entonces eso no me garantiza que soy en examen de misión. Tienen que estar en el prospecto. ¿Ya? Pero de todas maneras voy a averiguarlo. ¿Ya? Bueno, chicos. Uh -huh. Bueno, nos vemos muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Gracias, ¿todos? profesor. Gracias por la También clase. Bien. Hasta luego. Okay. Bien. Eh, ahora vamos a tomar un pequeño receso hasta las 12 del día y nos encontramos para la clase de historia del Perú con el profesor Francisco Mendoza. Bien chicos, ya tienen el material en el classroom, ahora vamos a compartir las grabaciones y las tareas.